imagen de la sociedad civil. Su imagen, la imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, la imagen de la sociedad civil. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de toda la República y más allá de nuestras fronteras? Caray, es un placer, es un gusto enorme estar con ustedes esta tarde, como todos los días del año. Aquí estamos presentes como siempre y con su programa Proyecto 21 por un futuro mejor para México y para todo el mundo, ya que nuestro programa es de corte internacional. Así que bienvenidos esta tarde, señoras y señores. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Antonio Luna para servirles. Soy un colaborador del programa, me agrada mucho colaborar con el licenciado José Vallejo. Gracias, qué amable, gracias, bienvenido mi querido licenciado. Ahora también tenemos mi inseparable amigo, caray. ¡Oh! Gavitos Garabatos, alias Beto González. Claro que sí. Alias Beto González, caray, buen mecánico. Se nos ha olvidado que tienes que dar tus números telefónicos para cualquier cosa. Para que si te quieren golpear o alguna cosa así, pues ya cuando... Para que lo hagan con... directamente, ¿no? Sí, ya. Directamente de frente. ¿Para alguna reclamación? Sí, claro. Licenciado también puede dar su número telefónico. Ajá. Para tener, para si lo quieren correr del departamento departamento de trabajo. Bueno, ya se lo conocen rápidamente. No hay problema. Pues sí, así que bienvenido, licenciado. Bienvenido, mi querido Beto Garabatos. Benito Garabatos, por ahí va. Sí, ¿verdad? Sí, como quiera que sea, se acomoda. Garabitos Garabatos, les saluda de esta cabina. Perfecto. Desde la Ciudad de México, México Distrito Federal, de Kansas 125, de la colina Nápoles, a donde nos agrada saludarles a todo nuestro auditorio a nivel internacional. Proyecto 21 les manda saludos a todo el mundo, ha habido y por haber, porque hay personas que no se enteran, y aquí abarcamos a todos, les mandamos un fuerte y caluroso abrazo a toda nuestra República Mexicana y los extremos de nuestro planeta Tierra. Que corra la voz también, que corra la voz, que ya nos pueden localizar a través de YouTube. Ahí pueden consultar o ver el programa que a ustedes más les agrade, pueden ver algún programa que se les haya pasado, que no lo pudieron ver. Ahí lo pueden localizar como Proyecto 21 Canal Patrio. Claro que sí. Ahí directamente, así que mi querido. Y con mucha ilusión, emoción. Claro. Que a mí me embarga mucho este programa. ¿Por qué? ¿Por qué me embarga tanto? Porque tenemos contacto con nuestra gente, que así nos aprecia, es. Que nos prefiere. Hay mucha gente que la verdad no nos damos cuenta nosotros desde esta cabina, pero sí nos aprecia. Bueno, al menos a mí sí me aprecian, y espero que también aprecien. Hay llamadas, hay mensajes, ¿no? Sí. Hay mensajes, hay llamadas, en lo cual nos podemos dar cuenta de la presencia de nuestro querido auditorio, que nos hace el honor, el gran favor de vernos a través de televisión internacional. Así claro que sí, Beto, les mandamos saludos. ¿Sí? ¿Sí? A sí, Carlos claro. Cruz, la familia Cruz. No, hombre, adelante. De veras que Carlitos, un fuerte abrazo, saludo. Ellos están ahorita a lo mejor descansando. Yo sé que nos están viendo. Ah, sí. Ah, bueno, bueno. Ya me enteré que nos están viendo. Ah, bueno, a la familia desde su papá, su mamá, todos sus hermanos que colaboran en aquel lugar, pues que Dios sí los siga protegiendo y vamos a seguir adelante. Y en esta ocasión, pues tenemos muchas cosas que platicar. ¿En qué cárcel está colaborando?
No. Ah, colaborando. En aquel lugar. En aquel lugar donde ellos trabajan. Ah, sí. ¿Me contaron el día de ayer? Sí. No, me contaron. Me contaron el día de ayer. Sí. Están. Tratan con muchos artistas y etcétera. Así, ¿no? Es que como dijiste, aquel lugar, del lugar exacto. Ah, sí. Por eso me No. Me fui por otro lado. Nos dieron un jaloncito, ¿no? No, sí. Estábamos con los artistas. Sí. Nos dieron un jaloncito. Pues. No, claro. Todo apoyo se agradece. Claro que sí, hombre. Máximo viniendo de ustedes, que es nuestro público querido. Claro que sí. Así es. Sí, ¿no? Y ayer me comentó Carlitos. Que iba a dormir un ratito porque tenía que entrar en el transcurso de la noche, y bueno, etcétera, ¿no? Son los amigos de varios años, que de veras, si lo vieras desde el primer día. No, tienes que presentármelo. Carlos. Tienes que presentármelo. Bueno, sí, Carlitos, desde el primer día que me vio y nos dimos un abrazo muy caluroso, con afecto. ¿Y con beso también? ¿O qué? No, beso no. Con mucho cariño. Quieres demostrar que verdaderamente es un gran amigo, que no sabía la forma de expresión para poder manifestarle tu cariño. Es que desafortunadamente, desafortunadamente, adelante. Porque muchos dicen, se van por otro ladito. No, aquí es un abrazo. Bueno, de amigos. Es que en esos tiempos ya no se sabe, mi querido hermano. No, ya no se sabe. Yo lo hago porque soy machito. Hay que aclarar. Hay que aclarar. Carlitos, discúlpalo, no sabe lo que dice, pero nos apreciamos bastante. Perdónalo, ¿no? No sabe lo que dice. No, y luego, el día de ayer los fui a visitar. Y ya les di la noticia, etcétera. Dos familias contentas, felices, y ¿qué crees? Que ya próximamente va a venir a nuestro programa, lo vamos a tener aquí. Me parece muy bien, ¿verdad? Inclusive lo invité y después me comentó, dice, estoy todavía, claro que sí, estás invitado, se acaba de recibir en su carrera. Fíjate, y entonces es un orgullo tenerlo como amistad. Es un chavo, la verdad, muy especial, porque hasta eso, fíjate, tengo el ángel, o tengo el carisma de que mucha gente me aprecia, pero me quiere de veras así, me aprecia bastante, que en ocasiones no sé ni cómo explicarlo, porque usted los ganas, qué chiste. No, que te odiaran y que te quisieran, ese sería el problema, pero te los ganas, es el chiste, te quieren, pues claro, pues, que sí. Hasta su mamá, ¿qué crees que me dijo? Entonces es el mérito, sí. Bueno, ¿qué crees que me dijo? Beto, en estos días le hablamos por teléfono para que se vaya a tomar un cafecito con nosotros. Ándale. Le dije, gracias, Dios mío. Pues es mejor que lo aprecien. Entonces, ahorita café, no hay problema. Si la gorrita, me parece perfecto. A su mamacita, a sus papás, a sus hermanas, a todos, un caluroso abrazo. A su abuelita, y a su hermana y su abuelita todavía. La verdad, no sé cómo se llaman, pero ya tendremos la oportunidad de dar sus nombres. Sí. Y dije, ¿crees que es una felicidad, una alegría? Me encuentro en ese hogar y mira, me recibe mejor que en mi casa, oyes. Pues sí, tiene que seguir, ¿verdad? Sí, pues, imagínate que no te acostumbres. ¿Cómo dice para un farol de la calle y la oscuridad de la casa? La oscuridad de la casa, claro. No, pero es algo muy hermoso, muy bonito. Ya con todo, ya ustedes me hacen reír, ¿en vez? El que se refería al licenciado es candil de la calle y oscuridad de la casa. Ajá. Te lo dijo al revés, volteado, ¿no? Ándale, pero es lo mismo. Pero se entendió, ¿no? Sí, revuelto, pero revolcado, pero se entendió. Se entendió. Se entendió entender, ese es cuál es el problema, ¿no? Así que como este programa es muy serio, no se rían, muchachos. No. Aquí es pura seriedad, porque pues imagínense, ¿no? Es un programa de duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza. ¿Y qué crees que ahorita viene diciendo duro y a la cabeza? Bueno. Desgraciadamente nuestros policías, nuestros patrulleros, hace un momento, ahorita que vienen a grabar el teleférico,
Estaban extorsionando a una persona. Ah, qué feo. Y digo yo, caray, ¿cómo es posible? No, pues es que como no, ve, yo venía en el circuito, pues, sí, en el periférico, pues no pude, ¿verdad? Pero es muy raro que extorsione la gente aquí. Bueno, a lo mejor mis ojos no vieron bien, pero... Te engañaron, porque aquí la gente, los policías sobre todo, son muy raros. Son muy ordenados. Muy raros, sí, no. Bueno, pero es lo que yo vi, yo dije, no, están para servir al público. O sea. Sí, y por eso les pagamos. Digo, no puede ser que hagan otra cosa. Y no a las patrullas viene el lema, ¿no? Es para servir y proteger a la comunidad. Ándele, la ciudad, proteger a la ciudad. Pero sí, bueno, pues ahí queda la duda, ¿no? Pues sí, queda la duda, pero es lo que yo parece que vi, no exactamente, pero la gente no lo demanda, la gente no lo pide, y en el cual siempre toda la gente está de expectativa de tantos cambios, tantas cosas que hay, pero te digo una cosa, qué bueno que nuestro presidente de la República, Peña Nieto, está abriendo brechas para que nuestros impuestos sigan progresando, para que México no carezca de alimentos, no carezca de nada, está abriendo caminos, las brechas para poder seguir avanzando. No se vaya sin las bolsas vacías. No, las de nosotros, porque él. No, porque él está haciendo, abriendo mercado por todos lados, está en España. Está simulando, y todo, porque es pura pantalla y todo. Y luego las grandes conferencias que se avienta con una serie de errores de puntuación, de dicción, caray, que redondeos, ¿cómo se llama también la otra cosa cuando redunda, que cae en el... En la reiteración, reiterativo, sí, tal vez. Así es. Los medios informativos de la televisión, de la radio que yo he escuchado, y he visto, lo que he escuchado es que están abriendo brechas o caminos para que nuestros seres queridos que vienen atrás de nosotros no padezcan. Al servicio del rey, los medios de comunicación comerciales. No. No, nosotros que nos esculquen, que no nos llevamos nada, pero los medios de comunicación comerciales, eso sí se llenan las bolsas. No. Tienes una mala imagen. Tienes una mala imagen de todo lo que tú tienes, pero no. Nuestros gobernantes están para cuidarnos el bienestar de nuestra nación, de nuestros bienes. Nos están cuidando porque las bolsas, ¿sí? Deben estar llenas de las de nosotros, no las de ellos. La ciudadanía. La ciudadanía es lo que queremos, es tener un poquito, un peso, dos. ¿Sí? Fíjate, ellos se van a quedar sin nada, pero nosotros que nos beneficie. Sí, no. Pero desgraciadamente, hay una de las cosas que tú dices, no, que todo lo contrario. No, yo te digo lo que escucho y lo que la gente me dice, lo que la gente pide. Pero imagínate cuántos negocios. Que ya realmente es peligroso pensar que cuántos negocios se están cerrando por el comercio informal, principalmente los restaurantes, que son negocios bien organizados para dar un buen servicio al público y que finalmente tienen que cerrar por la competencia desleal que tienen del comercio informal. Y los que ganan son los líderes que siempre apoyan al partido, pues en el poder que corresponde, ¿no? Ándale, que corresponda, sí. Y que en su momento. La apoyan, y ese es asegurar con los líderes, tener el voto asegurado para seguir mangoneando a México y robando a México, pero no importa, te digo que todos los negocios están cerrando, todos los negocios establecidos, bien organizados, todos están cerrando todos. Y va a llegar un momento que está tronando, va a tronar toda la economía nacional. El cierre de los negocios por darle el lugar a líderes para el comercio informal y todo eso. Y claro, que ellos dicen, bueno, yo asegurando mi líder, que es el que me apoya para los votos y todo, para que yo siga en el poder, ya con eso estoy al otro lado. No me interesa si hay gente que pierda su negocio, que primero acondicionó el local, puso todos los implementos para hacer el negocio, luego compró todo lo que es utensilios para dar el servicio, luego la cocina, luego los empleados y todo, hizo una serie de gastos que finalmente se van a la basura por la falta de clientela.
y eso no lo está viendo el gobierno, pero yo creo que a la larga esto va, sí, nos va a pesar a todos. Pero hay una de las cosas, mira, hay una de las cosas. Ahorita ya en Xomeyucan están haciendo un centro comercial, no sé si estás enterado, sí, de los antiguos campos de San Antonio. Ahí, en ese lugar, están excavando, sacando infinidad de tierra. Bueno, y tesoros. Posiblemente sí, también tesoros, ¿no? Bueno, ahí van a afectar al mercado de... Dejaron los Jacob ahí enterrados. Sí. Los Jacob, Enrique Jacob. Exactamente. Los grandes jefes de ahí de... Tú eres de todo Naucalpan, ¿eh? Sí, 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 se aluñaron de todo. De todo, sí, de todo. Bueno, en esa fracción de terreno van a ser un centro comercial. Ajá. En el cual va a afectar al mercado de Xomeyucan. Ahí, por ejemplo, ahí lo van a hacer por el beneficio del pueblo. Si tú te das cuenta, ¿para qué? Porque lo hacen por el beneficio del pueblo, para cuidar el bolsillo, para que nos den más barato, para que no gasten. Mercancías más baratas. Exactamente. Más baratos, de Chile. Mientras van a matar al negocio de los comerciantes, de los locales, de mucha tradición, de los mercados. Y que realmente son gente que ha luchado toda su vida y que finalmente por los centros comerciales enormes, transnacionales, porque ni siquiera son del país, se digo que sí. No son mexicanos. No, sé que sí, pero el dinero es de los mexicanos, pero unos cuantos. Ajá. Unos cuantos son los que tienen el dinero. Eso sí, el mexicano, pero la membresía y el negocio. La franquicia, lo que le llaman, ¿no? La franquicia es extranjera. Es extranjera, ¿no? Todo. De otro país. Sí. Ah. Pero dentro de esa franquicia entran los apoyos internacionales para ellos. O sea, por todos lados ganan. Entonces, por eso Peña Nieto está llamando a los inversionistas para que inviertan en nuestro país. Para crear empleos, ¿no? Para hacer más. Que se amortiguen más nuestra economía, ¿no? Porque mira, es que es contradictorio todo lo que me estás diciendo. Ajá. Porque hace que 10 años aproximadamente, ¿sí?, cerraron una fábrica textil que era la más importante en México. Ah, caray. Que era Textiles Morelos. Textiles Morelos. Que tenía una planta de fabricación en Cuernavaca, donde tenían 4,000 trabajadores. ¡Órale! Los trabajadores quedaron en desamparo. 4,000 familias. Por eso hay tanto comercio informal y por eso los dejan los gobiernos, para que no haya un problema social, o sea, una revolución, por decir así, prácticamente. Ajá. Luego hay otra fábrica también de mucho prestigio que tuvo durante 60 años, que se llamó Central de Encajes. Central de Encajes. Esa eran 2,000 trabajadores más. Todas estas fábricas tuvieron que irse porque primero tenían que conseguir la materia prima, que casi la mayoría de la materia prima la consigue, la proporciona el gobierno. El gobierno. A precios estratosféricos. Y también tenemos un sistema sindical en el cual, para pagarle menos, para mantener un sueldo mínimo de risa, presionan al trabajador para que el trabajador presione al empresario. Es que la jugada está así: el gobierno presiona al empresario y el empresario presiona a los trabajadores. Oh, es una cadenita. Así está la realidad, las cosas como son. Entonces, con todo esto, se tuvieron que ir fuera del país estas fábricas, incluyendo otras más, que no sé cuáles hayan sido, pero toda la industria se ha ido fuera. O sea, en México no se fabrica nada. En México simplemente hay un comprador universal, un comprador universal del gobierno, que quién sabe cómo lo podría yo localizar, ese comprador, que es el que hace las transacciones a nivel basura. Ah. A nivel basura, que van y traen la basura lo más barato. No, porque por dar un ejemplo, con China. Ah, con China. Que China fabrica pura basura, y no es cierto. China fabrica los mejores productos de calidad, pero al importador, que es alguien del gobierno que mantiene esa importación, no le conviene traer cosas caras,
porque no es negociable, no es rentable. No rentable. Es más fácil, más rentable traer pura basura y venderla a precio de oro. A precio de oro. Va el mismo comprador, va y claro, es un poder que tiene a través del gobierno que le otorgan, y que va con un barco, por decir algo, a Francia, o a Alemania, o a España, o a China, y llena un barco completo de telas, pero puro saldo, pura basura. Sí, sí, sí. Se la trae aquí a México e inunda el país de pura basura, de puros saldos, porque cuando tú necesitas una tela, vas, la compras, pero dices, me faltó ese sillón, ¿cómo es que voy a remediarlo? Pues comprando más tela. Y vas a la tienda, que sea la parisina, sea Bayón, sea quien sea, telas del río, quien sea todo. Y le estás haciendo propaganda. Sí, a mí no me afecta nada, sino todo lo contrario. Y busca lo más barato, ¿no? El comprador, vamos a buscar lo más barato, ¿no? La verdad. Exactamente, pero tú vas a buscar esa tela que te hizo falta y resulta que ya se terminó. Ah. Y te dice, el vendedor te dice, no tarda, véngase, yo creo que llega unos 3 o 4 días. Y tú vas a los 4 días, ¿qué pasó con mi tela? No, pues dice que no ha llegado, véngase la otra semana a ver si ya llega su tela. Ajá. Vas a la otra semana, ¿qué pasó con mi tela? Fíjese que hubo problemas en la aduana. Hubo problemas en la aduana. La aduana. Y no pasó, fíjese, se quedó retenida en la aduana. Y hay que esperar un poco. En la garita, ¿no? Mientras tiene que reunir algunos trámites para que la dejen pasar. Véngase la otra semana. Vas a la otra semana y tampoco. Tampoco. Oiga, ¿qué pasó? Pues no sé qué pasó. No ha llegado la tela. No ha llegado la tela. ¿Por qué nunca llegó la tela? Porque era saldo. Era saldo. Y ya, o sea, no son telas de línea. Sí, entiendo. No son telas de línea, entonces, por eso digo, qué triste es que inunden un país tan, como diré, tan progresista que era México, en la cuestión de fabricante de todo, y fabricaba calidades. Ah, sí, claro. Ahora busca uno. Algo de lo que sea, lo que necesite de calidad, y no existe. Bajó la calidad, podríamos decir, entonces. Y si existe, pues es en italiano, francés, pero... Pero ¿sabes qué? Fíjate que la calidad existe, por darte un ejemplo, en tiendas muy exclusivas. Como por ejemplo, hablamos una exclusividad de Sambors, por ejemplo. Ah. Es una tienda muy exclusiva, pero carísima. Carísimo. Hablemos una tienda que de Sears, por ejemplo, también carísimo. Pero te digo, aún así, tiendas como ese Liverpool, Sears y todo eso, también ya traen productos de importación más barato. Y o sea que ya no, por más que uno le busque donde quiera que sea, encuentra uno pura basura. O sea que se ha inundado el mercado interno con mercancía barata de baja desechable, calidad. Desechable de baja calidad. Ah. Así es la economía de nuestro México, desgraciadamente, y es lo que les deja al gobierno todas esas ganancias enormes que nos enriquecen durante 6 años. En cada sexenio salen súper millonarios, claro, las familias más cercanas del titular. Del poder, sí. Así es. Así es, mi querido. Pero todo esto estaba yo escuchando ahorita. Y la persona que me hace mis trajes. Ah, sí, esos sí son exclusivos. Son exclusivos, claro. Sí, muy buena calidad, ¿no? Y todo eso. Me comentaba el diseño. El diseño, sí, sobre todo. Me comentaba que que cuando él va a buscar telas, y te estabas comentando, que esas famosas telas nunca llegan. Y yo también estaba recordando, sí, es cierto. No iba a dar premio de esta tela, ¿sabes? Así asado. Pero, Beto, es que no ha llegado. Y yo ahorita me estoy enterando cuáles son las fallas. Así es. ¿Cuáles son las fallas? En el cual, pues sí me sorprende, ¿no? Me sorprende mucho porque me quedé ahorita así observando o escuchando y ya le encontré la cuadratura.
observando con los ojos, observando con los ojos, escuchando con los oídos y escuchando con los oídos. Eso es perfectamente bien contestado. Ahora, mencionaba usted que se han cerrado varias empresas, pero ¿no sería esto también influido, provocado por la crisis económica? Que es provocado por el gobierno. Digo, porque el gobierno explota al empresario. Al empresario le tiene que vender materias primas carísimas. O sea, no le permite importar materias primas, tiene que comprarle. Por ejemplo, hay materias primas que produce directamente Pemex. Y Pemex las vende muy caras al fabricante. En el caso de la rama textil, es Pemex. Entonces, tiene que comprar, el empresario tiene que comprar carísimas las materias primas. Y luego el sistema sindical que tenemos, que también protege mucho al trabajador, digo, protege nada más para sus allegados o derechos, ¿no? Derechos laborales y todo eso, todo, pero no lo protege para soltar un sueldo mínimo que diga, tienes que, empresario, tienes que pagarle cuando menos 5 sueldos mínimos para que justifique el, al trabajador y pueda vivir con dignidad un trabajador. Solamente con 5 sueldos que le pagaran y todavía se queda corto. Pero le ponen un sueldo de 60 pesos mínimo, ¿qué va a hacer con 60 pesos? Ni para los camiones. Sí, apenas alcanza. Entonces, unos 5 sueldos apenas, más o menos, podría alcanzarle al trabajador. Al trabajador. Sí, que claro, en la práctica nunca se da que gana 60 pesos. El trabajador, pues, de perdida gana 3 sueldos mínimos. Entonces, pero no sé entonces por qué le llaman sueldos mínimos si realmente no hay, no existe, vamos. Sí, es, claro. Es un plan del gobierno para mantenerlo callado, que le están pagando un dineral. O sea que en realidad no le están pagando, que dé gracias el trabajador de que no le están pagando el sueldo mínimo, sino le están pagando 3 veces. 3 veces el sueldo mínimo. Exacto. Pero en ese último aumento. Ajá. Ese último momento estuvo bueno, le subieron, sí. ¿Cómo ves? Ahí, sí. El trabajador responsabilidad por bien servido. Así es. Así se da por bien servido, sí, porque les aumentaron, sí. Qué barbaridad. Mientras el metro, ¿cuánto te aumentó? Sí. Mientras la combi, ¿cuánto te aumentó? Así es. Dices, imagínate, la combi pagaba, pues, yo como casi no ando en combi, sí. Yo, 7.50 o 7 pesos, ¿no? No, primeramente era de 5 pesos. Luego subió a 6 pesos, ¿no? A 6. Luego así. Y de repente a 8 pesos. Ajá. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente no puede ser así de esa manera, ¿ves? No, pues imagínate. Le aumentan. ¿Qué será? 5 pesos generalizando. Y lo aumentan 40 centavos o 1.40. Aquí en el Distrito Federal casi paga la mitad. Paga la mitad. En el Estado de México pagas 8 pesos por pasaje mínimo. Y aquí en el Distrito Federal pagas 4 como mínimo. Oye, no estará aquí. A lo mejor estás mal informado. Hay mamás que les dan su pensión también. No será, son las fugas que tú no ves. Y yo sí veo. A los pensionados les dan su X cantidad. Con 1.500, pues 1.200. Yo quisiera ver dónde existen esos pensionados. ¿Por qué se hace? Aquí pensión, estoy yo. Pensión. Ajá, aquí estoy yo. Ajá. ¿Usted es pensionado también? También. Ah. ¿Eh? Y resulta que recibes buena la nota y. No alcanza ni para mis pasajes. Luego, pero fíjate que hay gente que me entero, por ejemplo, una viuda, le dan un seguro por viudez que tenía su marido, la pensión de su marido, luego tiene 3 hijos que también le dan una cantidad por cada hijo que tiene, sí. Luego le dan como madre soltera también, son varias prestaciones que, digo, esta señora, pues, caray, ¿qué necesidad tiene de trabajar? Le dan, creo que 18 mil pesos de pensión de su marido. De su marido. Sí. Más, creo que le dan 1.500 de,
como madre soltera. Madre soltera, pensión por madre soltera. Ajá. Y luego le dan 600 por cada hijo. 1800. Mensualmente. A lo mejor son las fugas. Por eso, pero ¿cómo te explicas todo eso de que una sola persona tenga todas esas prestaciones? ¿O cómo justificas, cómo le puedes hacer que un trabajador, un empleado, una cosa gana, ¿qué será? 150 pesos diarios por 6 o 900 pesos. Ajá. 900 pesos a la semana. Por el mes gana, son 4.600. ¿3.600? 3.600, ¿no? Aproximadamente. ¿Mensuales? Sí, 3.600 mensuales. 3.600 mensuales, ajá. Para una persona que gana casi 20 mil pesos. No, pues está muy desorbitante. No, sí. Hay una gran diferencia, sí. ¿Total? ¿Sí? Bueno, es que me imagino que hay programas dentro del gobierno federal y del gobierno del Distrito Federal que pretenden ayudar, ¿no?, a las, sí, madres solteras. Sí, pero está mal proporcionado todo. O sea, no es justo que unos reciban tanto y otros reciban nada. Y los otros trabajando y estos no trabajando. O sea, el 3.600 lo recibe, pero trabajándose, matándose el lomo de sol a sol, sí, incluyendo los días nublados también. Claro. Sí. Entonces, no es justo que uno trabajando y la señora que recibe toda esa cantidad sin trabajar. ¿Cómo te explicas eso? Bueno, porque por los problemas sociales que hay, ¿no? Sí, por eso, pero, ¿no?, ¿cómo justificas eso, licenciado? ¿Cómo puedes tú decir, es que sí, la señora tiene sus derechos y todo eso, pero el trabajador no tiene derechos? Ah, no, claro. Con mayor razón, ¿no? Claro. Pero recordemos que en México es uno de los países que el impuesto sobre la renta que grava a la clase trabajadora, a los trabajadores, es uno de los más altos del mundo. Sí, el 30%, tengo entendido que está. Lo que tú me expliques, licenciado, ajá, aún así no justifica en la práctica esa diferencia tan enorme. Que uno que trabaja recibe 3.600 y otro que no trabaja recibe 20.000. ¿Cómo lo justificas? Aún con los programas sociales, ¿verdad? No hay justificación, ¿cómo? ¿Verdad? No hay justificación. Y que la señora se dé el lujo de irse a Acapulco cada rato y llevar a sus hijos a todo. ¿Eso es justo? Ah, pues sí, es un poco injusto. Total, sí, ¿verdad? Digo, mientras unos están muriendo de hambre, otros tienen para ir a Acapulco, y por eso hay tanto turismo que uno dice, pero si no hay dinero. Y en el momento que ves en la televisión cuánta gente está descansando en Acapulco, y uno apretado y todo, y sin poder salir ni siquiera a Xochimilco. Ni a Xochimilco, a Chapultepec. Sí. ¿No será todo esto provocado por la crisis económica mundial que afecta o incide? Lo que me expliques, licenciado, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Eh? Como me lo expliques, con manzanas o con peras o con... Sí, con... Como quieras, capulines. Con palitos y bolitas, ¿no? Como me lo expliques, no tiene sentido, no tiene forma de justificar. Entonces, ese tipo de cosas. ¿Tú sientes y crees que son los gobernantes que están llevando marca de la... Pues, de la nación llena y la entregan vacía o qué? Pues yo considero que sí. Porque ahorita, por ejemplo, Peña Nieto está dándose el lujo de pedir dinero por acá. Son millones y millones. Dólares. Para este programa y para el otro y para este más. Pide, claro, digo, de ahí el 90% es su comisión. El 10% es para obras. ¿Obras de su casa? ¿De dónde? No, de la casa. ¿De su mansión? Para el pueblo, para el público también. Porque el público merece aunque sea el 10%, ¿no? Pero creo que el gobierno federal tiene una Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? ¿Cómo? Y también el gobierno del Distrito Federal, sí, cuenta con una Secretaría de Desarrollo Social. Se supone que es la señora esta, la que quedó ahumada, ¿cómo se llama? La señora Rosario Robles. Rosario Robles, sí. Berlanga, ¿no? Sí, creo que quedó ahumada. No, digo la última vez. Ahumada era el empresario, ¿no? Por eso, era el empresario argentino. La dejó ahumada, pues. Era el empresario argentino, ¿no? Que, ajá, que le daba dinero para tener derecho a las obras del Distrito Federal. Que, obras millonarias también. Y ese empresario ahumado argentino tuvo que ver
con un personaje de un partido, ¿no? Que le llamaron el señor de las ligas, ¿no? Ah, sí, con el señor de las ligas, ¿no? René Bejarano, ¿no? René Bejarano, que finalmente ahí está moviendo los hilos desde atrás, del partido del Perderé. Ahí está atrás y ahí al contrario le han dado más poder y claro, él se echó la culpa de las ligas y las famosas ligas. Ajá. Pero le dijeron, tú no te preocupes, tú sigues siendo el rey. Y hasta la fecha. Y hasta la fecha sigue mangoneando atrás de la cortina, sigue mangoneando. Bueno, pero hay partidos de izquierda en México que luchan precisamente por tratar de arreglar ese tipo de injusticias. No lo diga usted, mi querido licenciado, no, es una utopía. Utopía. Sí, no, todos los partidos llamados de izquierda todos van por lo mismo. Todos van por lo mismo, tanto el de derecha, el del medio y el de izquierda es lo mismo. Todos van por lo suyo. Todos. Que además utilizan diferentes banderas. Ajá. Utilizan diferentes justificaciones. Utilizan diferentes formas para presentarse. Pero al final el resultado viene siendo lo mismo. Ahí está el señor, cómo lo están tratando de zafar a toda costa al señor Marcelo Ebrard. De la línea 12. Ah, la línea 12. Pero él hizo las cosas bien. No sé, sí, pero no lo supervisó. Esta señora, por ejemplo, Rosario Robles, que comentas, sí. Ella siempre ha estado en los medios informativos justificándose, diciendo que ella ha ayudado a muchas familias. Acaba de salir un noticiero de un pueblo de allá de Guerrero. Ajá, sí. En el que la gente se ha puesto a trabajar ellos solos. Han cortado árboles de esos largos que afortunadamente tiene por allá para armar puentes por ellos mismos como comunidad, porque la ayuda del gobierno no llega. No ha llegado. O sea, nada más es la fotografía, es lo que hizo Laura Bozzo de ir a tomarse la foto con el helicóptero y llenarse las botas de lodo y que dice, no, ya vine a ayudar, y mentira. O sea, hay un fondo, ¿no? Para desastres, ¿no? Fondente, que existe, se llama, ¿no? Sí, fondo, claro, de desastres, claro, de parte existe, del gobierno federal. Pero no llega. No llega la ayuda. Bueno, se queda en el camino. Se queda en el camino ese fondén y nunca llega a quien realmente lo necesita. A unos cuantos, ¿sí? Para más o menos tapar el ojo al macho. Ajá. Porque esa es la realidad, querido público. Aquí las cosas no se tapan, aquí se dicen abiertamente. Claro que no se pueden comprobar, pero se sabe. Tarde o temprano se saben las cosas, no se pueden comprobar porque de antemano decimos que no se pueden comprobar, pero sabemos que es un secreto a voces, que siempre las ayudas nunca llegan y se quedan en el camino. No vamos muy lejos con el terremoto del 85. Ah, sí, a mí me tocó ver que estaban vendiendo las casas de campaña aquí en el Parque Naucali. Así es. Ahí la estaban vendiendo. Yo digo, ¿cómo es posible? La gente que lo necesita, mira, pero ¿y quién les puede decir algo? Ellos tienen el poder y no hay cosa. Imagínate que todas esas casas de campaña que otorgó, se supone que otorgó el gobierno, pero la agarra el vivillo en turno que está en el poder y dice, no, presta para acá, no, hombre, ¿qué les vas a dar a esos muertos de hambre miserables que ni te agradecen nada? Mejor vente, vamos a comercializarlas aquí en este lugar y ya. No es correcto eso, ¿no? O sea, negocio con la ayuda. De que no es correcto. Con la ayuda que va para gente damnificada, no es correcto, ¿no? Pero desgraciadamente nos han tocado gente sin escrúpulos. Gente que siempre se enriquece a la sombra del poder y que por eso somos un pueblo tan amolado, teniendo un país tan rico en recursos. En todo, en litorales, en minería, en en agricultura, pesca, sí. Sí, pero estoy hablando de los litorales, recursos forestales, ¿no? Sí, de todo. Tenemos un país tan rico que hasta la fecha lo siguen saqueando, así es, como toda el mineral que habían sacado, que son 3.500 toneladas allá en Michoacán. Un recurso no renovable que finalmente es extraído de las entrañas de la tierra, sí. Y que finalmente se lo van a vender a otro país, a China. Iban directamente a China. China.
Los trailers cargados, ¿verdad? No, barcos. Barcos. Bueno, sí. Pero los trailers salieron cargados para, primero, para llevarlos a los barcos. Para centro de acopio. Centro de acopio. Así es, entonces imagínate todo lo que nuestro país, que por gracia de Dios nos tocó vivir, nos tocó nacer aquí, pero para puros aprovechados, puros gobernantes corruptos. Porque si hay recursos naturales en México, ¿no? Tenemos un país riquísimo en todo. Hay muchos recursos humanos, ¿no? Sí, como no, 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 pues realmente tanto recurso que hasta la fecha no han logrado acabar con nuestro país. Lo que es que hay una injusta distribución, ¿no?, de la riqueza. Total. A nivel nacional. Total. ¿No? Esa es mi inconformidad. La injusticia social. Que por qué unos cuantos se llevan todo y nos dejan a muchos, a todos, en la miseria extrema. Bueno, es que también ellos sí estudiaron y nosotros no. Desgraciadamente nunca nos dieron la oportunidad porque nos ponían, primeramente no nos ponían escuelas. Ajá. Primero, que no había escuelas. Había maestros magníficos. Yo logré aprender todavía letra manuscrita muy, muy bonita. Ah, sí, de la antigua. Sí, y realmente me enseñaban con golpes, pero nos servían los golpes. Con sangre entra la letra. Sí, así era. Así porque es. Digo, lo que pasa es que luego se cayó en el abuso y en el no castigar a la gente abusiva. O sea, yo siento que para que realmente funcionemos como país, pero al gobierno no le interesa que nosotros aprendamos. A él, el gobierno, le interesa siempre tener un pueblo fácil de manipular, fácil de controlar a través de la ignorancia. Sí, claro. Por eso le conviene a él. Primeramente no teníamos escuelas, no había escuelas, había zonas en donde había pura gente analfabeta, pura gente, hablemos de Guerrero, hablemos de Oaxaca, hablemos de Veracruz, de todos los estados había, unos cuantos eran los que sabían leer, pero la mayoría éramos analfabetas. Analfabetas. Entre ellos yo me considero que era yo también. Ajá. Entonces, sobre eso, después hubo muchas escuelas, pero luego bajaron la calidad de la educación. De la educación. Ajá. Entonces fue lo mismo, o peor, porque tenemos una carga de maestros que hasta la fecha no sabemos cuántos maestros existen, cómo está el control, y muchos están cobrando de aviadores, muchos tienen 5 plazas que compraron, digo, las tienen porque les costó su dinero para la gente corrupta, para dinero para que se llevó la gente corrupta. Eso es incorrecto, ¿no? Los aviadores, es incorrecto todo eso, ¿no? Esa situación. Sí, es incorrecto, pero ellos en sí tienen derecho, entre comillas, tienen derecho a conservar esa plaza porque les costó dinero. O sea, la compraron. ¿No? La compraron, o sea, invirtieron. Invirtieron dinero para comprar esas plazas. Sí. Bueno, pero yo creo que todas esas cosas negativas yo creo que van a cambiar, ¿no? México va a progresar, va a salir adelante. Yo, ¿no?, a mis años, ya perdí toda esperanza que cambie México. Porque cada vez se hacen más corruptos, más sinvergüenzas, más gente que quiere sacar y llevarse y no tiene realmente llenadero esa gente corrupta. Ajá. Y entonces pues va a llegar el momento en que el pueblo no aguante ni el país. ¿Sabes cómo, licenciado, cómo sí. es la única salvación que nos queda? ¿Cuál? Y todo el mundo, querido público, va a pegar el grito en el cielo. Ajá. La única salvación es que Estados Unidos nos expropie. Nos expropie. Eso ya tiene muchos años que lo he escuchado, ¿eh? Sí. Es la única salvación porque así se acabarían todos los políticos corruptos que tenemos. Ajá. A través de eso ya con otro gobierno. Porque Estados Unidos es corrupto, pero no a ese grado que tenemos nosotros. Somos campeones en ese... Número uno en corrupción. Creo que una encuesta, me parece, a nivel mundial. Señaló que México era el primer lugar en corrupción. Así es. Qué espantoso, ¿no? Entonces nuestra única salvación es que Estados Unidos nos salve. El único remedio. Invadiéndonos, ¿no? Invadiéndonos. No, ya estamos invadidos. O sea, ya México pertenece a
Estados Unidos nada más que pues quiere administradores, pero desgraciadamente más valía y nos adheriera a su otro estado más, otra estrellita más, porque de esa manera sí gozaríamos nosotros de protección de Estados Unidos, pero seríamos una carga también para Estados Unidos. Sí, claro. Una y carga. Es lo que yo creo que por eso nos mantiene a raya de no echarse el compromiso de cargarnos, porque con tantas deudas que tenemos, ¿ya? Como el chiste que decían, ¿no? Ajá. De una noticia buena y una mala. Primero va la buena y luego la mala, ¿no? La buena. Ajá. Es que dice ya, a ver, ya pagamos la deuda. Ya pagamos la deuda. Ya pagamos la deuda. Estamos libres de la deuda eterna. Estamos libres de todo, sí. Ajá. Sí, dice, pero tenemos 24, dice, ahora viene la noticia, la mala. No, pues que tenemos 24 horas para desocupar el país. ¿Y para dónde nos vamos? A ver. No, para Cuernavaca. Pero así está nuestra política. Por eso digo que ya a la edad que tengo yo ya perdí la esperanza. La esperanza de que haya un cambio. Pero pues, como dice Yuri, vendrán tiempos mejores. Siempre vendrán tiempos mejores, exacto. Eso es una utopía. Siempre vendrán tiempos mejores. Es una utopía que tiene la gente y que piensa, por ejemplo, que vamos a ganar el campeonato. Sí, a México. Que mañana empieza, creo, ¿no? Mañana empieza. Hoy es la inauguración, ¿no? Mañana empieza, pero. Pasado mañana, el viernes. El viernes es el partido México-Camerún, ¿no? Tengo entendido. El viernes. Ajá. Sí. A las 10 mañana de la mañana, empieza, ¿no? El mañana viernes empieza. Ahí inauguran. La inauguración, ¿no? Mañana la inauguración. Mañana. A la 1:45. A la 1:45. Sí, ajá. Y luego pasado mañana ya es el partido contra Camerún. Oh, sí, sí. México contra Camerún. Digo, soy de los pocos, porque la mayoría les gusta el fútbol. Soy de los pocos que. ¿No le gusta el fútbol? No me gusta, no por que no tenga gusto por un deporte. No me gusta porque el fútbol realmente ha perdido su esencia, su autenticidad, ese amor a la camiseta, más bien la cuestión esta de identidad, sí, como deporte. Como una identidad nacional, una especie de identidad nacional, ¿no? Sí. Contribuye a la identidad nacional. Porque ya ahorita lo que desgraciadamente ya es un comercio, es una manipulación, en este caso, por ejemplo, el que manejen o dejen de manejar es a los deportistas de fútbol nacional, lo tiene controlado Televisa. Y Televisa luchó o acomodó las cosas de manera que al último momento ya estábamos fuera. ¿Sí, ya? Y por uno que también... Yo me imagino que a ese nivel tiene injerencia Televisa y que digo, no, le vamos a dar chance aquí, vamos a arreglar que pierda o que le dé chance de pasar de panzazo al equipo. A la selección nacional. Y se salvó, por qué milagro de la Virgen de Guadalupe que se salvó. Como si jugara, ¿no? Sí, nuestro equipo se salvó de milagro. Haciéndole más como el caldo gordo para que esto se infle, vamos, y dé el resultado mercantil a que es destinado este tipo de deporte. Por eso no me gusta. Fíjate que si no hubiera calificado a México por X razón, la economía estuviera peor ahorita. Como se perderían muchos millones. Sí, mucho. ¿Eh? Bueno, te voy a decir una de las cosas. Mira, yo soy Chiva de corazón. ¿Eh? Bueno. Ochoa, yo veo mejor a Cantero. Ni chivo. Eso, Ochoa, no, yo no lo veo muy bien, muy competitivo ahorita para que debute en la portería el viernes que viene. Veo yo a Corona. Pero ahorita que está Televisa, ya se fue impuesto. Claro. Entonces hay muchas cosas que las imponen. Y dice el Pío orgullosamente, no, a nadie me impone nada. No. Y que aquellos que no tienen materia gris, que no tienen cerebro, que piensan,
Fíjate a qué nivel, a mí de por sí el piojito me cae, pero como patada de mula. Porque una vez, siendo jugador él, ajá, agarró a patadas a un reportero. Ah, caray. A patadas, a limpia. Y claro, pues es un crimen, un acto criminal. Claro, sí, no. De un deportista que tiene todas las facultades, agredir a una persona, en este caso de reportero. Y como era la estrella en ese momento, pues creo que iba a participar en un campeonato y ya no fue. O sea, no recuerdo bien, pero desde ese me quedó la imagen desagradable de ver ese tipo. De veras, nomás de observarlo, cómo se luce y cómo, qué desplante. Pues Rafael Herrera, ¿no? El técnico de la selección nacional, ¿no? No sé exactamente, pero digo, qué desplantes tiene cuando, por ejemplo, ganó el América. Sí, que se coronó, ¿no? Sí, que se jalaba los pelos y gritaba y bailaba y saltaba en medio de la lluvia. O sea, haciendo puros disparates, puros desplantes horribles, fuera grotescos. De contexto, sí, fuera de ¿sí? contexto. Fuera de todo, o sea, que exagerando, pero al máximo, y yo creo que un deportista verdadero no hace ese tipo de alardes, desplantes. Desplantes. Creo yo. Para yo recuerdo que tengo yo del Piojo Herrera, fue cuando le dio un golpe muy fuerte a uno de los jugadores en la banda derecha. Siempre ha sido sucio. Y muy sucio, muy sucio, y la verdad es, con toda honestidad y todo respeto, pues yo no aprobé esa actitud. No puedes respetar a alguien que nunca ha respetado a nadie. Pues eso sí, pero subió a través de tumbar a mucha gente y haciendo ardides no deportivos. Eso no puede ser, que un deportista de ese nivel suba, o sea, lo considere nada más que se logró colocar comercialmente y logró despertar por ahí un interés morboso del público. Y sigo yo considerando como una opinión muy personal que sigue el deporte aparte de comercializarlo, lo que han hecho, sigue siendo un deporte de nacos. De nacos, acá. Así es, de nacos. ¿Sí? Bueno, pero esperemos que México haga un buen papel, ¿no? En este campeonato. Pero ¿cuál papel? Digo, no tenemos, ni con la Virgen de Guadalupe. No, van a ser campeones mundiales, vas a ver. San Juan Diego, ni con... No. Es que de veras digo, nada más lo metieron ahí porque conviene la economía, como tú dices. Uh-huh. Pero realmente no porque tenga un valor como deportista, como equipo tampoco. Como o sea, son puras bebés, puras señoritas que las... Bueno, con perdón las de las señoritas, porque a veces son más recias que un jugador, las señoritas. Ajá, pues te digo una cosa, ahorita que hablas de señoritas, pues ahora que se despidió Cuauhtémoc Blanco, les puso el ejemplo a todos, cómo se juega, cómo se defiende la camiseta de su país, de su nación, con el corazón, a pesar de que Martinoli lo criticó y dijo... ¿Para qué? ¿Para qué lo meten? Y después se tragó las mismas. ¿Sí? Pues él lo reconoció, dijo públicamente, ni modo, Cuau, mis respetos, porque hiciste lo que no hicieron los demás. Y eso es para levantar a un mexicano que le hizo, defendiendo a su país, en su último partido, desde el primero hasta el último, él defendió la camiseta con todos los honores. Es mi ídolo todavía. Es mi ídolo. Yo nunca he ido a América. Yo creo que fue mi ídolo. Es ahí. Porque la verdad le puso corazón. Por él calificó, la vez pasada calificó a México con un golazo. Yo creo que por alguna razón llegó a ser quien es. Sí. Que realmente le reconocieron al final del camino. Le reconocieron su calidad como jugador, como persona. Porque creo yo que sí, sí la hizo. Entonces, es de esos que finalmente no era inflado, como han inflado a todos los participantes del Mundial, y que lo único es, qué grande soy por ser seleccionado nacional. ¿Sí? Por eso creen que, híjole, ya tienen al rey de las orejas.
No, sí. Bueno, pues como mexicanos esperemos que México haga un buen papel. Claro, que no, sí, no, sí, yo no quiero ser mexicano. ¿Yo? ¿No? No. ¿No quieres ser mexicano? ¿Yo para qué? ¿Estuvieras a México? Estuviera orgulloso en cuanto nuestro país verdaderamente siguiera teniendo ese valor que en otro tiempo manejó. Ese entusiasmo, ese patriotismo. Patriotismo. Que finalmente sí. No sirvió para nada. Porque finalmente fue el que perdió, fue el que llevó las de perder de todas. Y que finalmente no ganó nada. O sea, nada más demostró que tenía espíritu ganador, tenía espíritu de lucha, ajá, tenía vergüenza, tenía orgullo de ser mexicano. Pero esos valores ya no se acabaron, ¿Estás de acuerdo? ¿Sí quieres ser mexicano? ¿Para qué? Pues de todos modos, yo nací en México. Y no vamos a ir a México. No, selección que gane México y que haga un buen papel, ¿no? Que ponga suerte un buen México. Bueno, México. Yo espero que no me muera yo mañana. Y podamos comentar el próximo programa. Ajá. Y te vas a acordar de mí. Sí. Te vas a acordar de mí que realmente son títeres de la del sistema. De la mercadotecnia. Bueno, desgraciadamente. Un sistema de mercadotecnia. Ajá. Que realmente pues ha tumbado todos los valores que existían. Ajá. Y que no les dejó ni dignidad siquiera como jugadores profesionales que son. Así que mi querido Beto, yo creo que yo después te recuerdo. Ajá. Para ver si quieres ser mexicano. Yo soy mexicano porque no necesito realmente alardear que soy mexicano. Yo soy mexicano porque nací aquí. Simplemente, la identidad nacional. ¿Por qué para gritar o para desplantes y todo necesito decir que soy mexicano? ¿Que hay alguna duda? No, pero la selección nacional, insisto, ayuda, ¿no?, a fortalecer la identidad nacional, ¿no? Ayuda a fortalecer los valores nacionales, ayuda, no sé, inclusive a la economía nacional ayuda. Ah, no, la economía, ¿verdad? Sí, pero de unos cuantos. Eso es lo malo. Al pueblo, ¿sabes qué? Lo que están haciendo, distraernos para meter otras cosas, posiblemente por parte del gobierno. Eso sí te lo acepto, lo que veas. Pero yo no necesito decir que estar orgulloso de ser mexicano. Simplemente soy mexicano y se acabó. Y se acabó. Y con eso tengo bastante. Ay, güero. No, a decir. El pueblo que solo quiere pan y circo, ¿no? Pan y circo. Sí. Si no dices esas truenas, revientes, ¿no? Pero sabes, sí. Con eso es lo bueno, ¿verdad? De ver la vida, ¿no? Como decía ese poema que dice: vida, nada te debo. Estamos en paz. Vida, nada te debo. Estamos en paz. Ajá. Órale. Sí, no. Digo, lo voy a conseguir. Ajá. Para más o menos decírselo a nuestro público. Sí. De ese tipo de poemas que eran realmente un orgullo poder decir. De gente sabia. De poder decirlos. Y creo yo que en esas gentes que nos dejaron ese legado tan valioso de poemas. Creo que era Amado Nervo, ¿no? Amado Nervo. Algo así. El que escribió ese poema, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, vida, nada te debo, vida. Sí, estamos en paz. Estamos en paz, nada te debo. Ajá. Sí. Creo que fue Amado Nervo. Algo así, entonces voy a conseguirlo para mostrarle que esas sí son cosas verdaderamente valiosas. Ah, sí, claro. Esas cosas que nos dejaron a través de la escritura. Y no necesitaron desgarrarse las vestiduras ni nada para decir: soy mexicano. Nada tenían que hacer, solitos. Solitos se colocaron en el lugar que merecían. Ajá. Nada más. Así que, mi querido. Sí, las cosas como son, nada más. Nada más. Nada más. ¿Para qué ¿Para qué las modificas? Si realmente las cosas van a ser siempre. Porque lo que inflas, lo que haces mal y todo eso, es como un relámpago que se va y ya. Pero las cosas buenas, las cosas auténticas y todo eso perduran. Sí. ¿Así? Aunque duele, ¿eh? Sí. Duele. Así es. Pero se saborea. Uno dice: ay, caray, qué razón tenía mi amigo. Qué razón tenía X persona, ¿no? Sí, sí. Tanto brinco si estamos solos tan parejos. Exactamente, mira. Está bien parejito aquí. Así que
Yo espero que estén. A ver, ¿qué más cosas agradables tienen, mi querido Beto? Ya se me dio coraje ya hablar. ¿Por qué? Con eso de que duden que soy mexicano, y que necesito gritar, necesito hacer payasadas, necesito hacer tanta cosa. Maroma circo y teatro, ¿no? Como te dicen, para ¿no? poder identificarse sí, como mexicano. Teatro, sí. Como mexicano, pues no. Por eso aquí son las cosas como son. ¿Sí? Aquí no van sin adorno, sin nada, abiertamente y duro a la cabeza. ¿Y qué crees que hacía mi papá? Así era mi papá, muy directo. Yo empecé las cosas como van y me dejó esa enseñanza. Es lo más fácil. Lo más sano. Lo más sano. Pero ¿qué crees? Y no confunde. Que tienes enemigos, ¿eh? Porque le dices la verdad. Porque desgraciadamente en este planeta Tierra, o en México nada más que yo conozco, le dices una mentirita piadosa y le das la sobadita. ¡No, hombre! No digas sus defectos. Sube un altar. Sí. Sí. Si le hablas tú con la verdad. No, pues no, para nada. No eres buen amigo. No. Es que, pero ya a mí, mi padre me enseñó que las cosas directas, abiertas, es lo más fácil. A mí alguna vez me dijeron, digo, perdón que hable en primera persona, pero ajá. Alguna vez me dijeron, oye, pasa esto, ¿qué hiciste esto? Pues sí. ¿O hiciste el otro? Pues sí, también. Y me dijeron, oye, qué cínico eres, ¿por qué estás diciendo de que hiciste y no hiciste y volviste y todo eso? Ajá. Yo, bueno, pues es que me estás preguntando y yo tengo la obligación de decirte la verdad. Ahora, si no quieres seguir escuchando la verdad, ya no preguntes. Así de fácil, ¿verdad? Pues la verdad no pica, pero incomoda, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Es una frase que verdaderamente tiene mucho que ver. Parece que ya se nos acerca la hora de despedirnos. Mi querido licenciado, ¿quiere despedirse y mandar algún saludo? Agradezco mucho la oportunidad que me proporciona el licenciado José Velasco de colaborar aquí en su programa. Le agradezco a Garabatón. Le agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes comentando sobre la realidad nacional y tratando de buscar alternativas para el bienestar de México y de los mexicanos, que es la esencia de este programa, ¿no? Así es, mi querido licenciado, mi querido Beto, a ver si qué nos depara. No, pues ahora sí que muy agradecidos con todos, nuestro teleauditorio a nivel internacional por el Proyecto 21. Qué bueno que esperemos no aburrirles. Y pues ahora sí le mandamos saludos a mi hermano, que Daniel Telles Soriano, a su esposa, Ale, gracias por escucharnos, por vernos, y también a mi amiguita, ya se me olvidó el nombre, la próxima semana, pero bueno, ya con más detalle, ¿no? Claro. Pero gracias, del auditorio, muchas gracias, los saludo, garabitos, garabatos de esta cabina, garabatos. Y que Dios los bendiga, y cuídense, y que Dios los proteja donde quiera, y sean felices hoy y siempre. Bueno, pues eso es todo, no nos queda más que despedirnos, sin antes mandar un saludo para mi mamá, que espero que se reponga pronto, porque pues como siempre, desgraciadamente, la edad ya no nos deja estar al 100%, pero con los mejores deseos, mami, pues apúrale y reponte pronto porque urge. Les mandamos vibras desde esta cabina, garabitos, claro, garabatos, a nuestras mamás, Magalisa Morales Ramírez, ándele, que se encuentra ahí en Colorado Morales, mamacita, te amo, te quiero, claro, mi corazón. Sí. Y también para los papás, porque el domingo creo que es el día del papá, ¿no? Un saludo a todos los papás y que así la pasen muy bien en su día. Sí, ya ve, licenciado. Sí. Y ya no se acuerda de mandar saludos también a su familia. Ah, bueno, mando saludos a toda mi familia, a mis hermanos, a mi esposa, a mis hijas. Andrea, como yo, licenciado. Claro. De parte de Garabitos Garabatos, también a todos los papás, sean felices. Y ese día, domingo, que van a festejar el día del papá, tómensela en serio. La vida, disfrútenla. Porque mañana quién sabe. Pues sí, señoras y señores, esto fue todo y no hay más que agradecerles en lo que vale la atención que tuvieron para su programa Proyecto 21 por un futuro mejor para México y para todo el mundo, ya que nuestro programa es de corte internacional.
Y pues hasta la próxima, señoras y señores. Cuídense y que les vaya muy bien. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil. Su imagen, la imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, la imagen de la sociedad civil.